Señoras y señores, estamos en la cancha de San Lorenzo y aquí está Boca. El capitán, señoras y señores, aquí está San Lorenzo. Bueno, pero Delfino no lo va a molestar porque sí. Algo debe haber pasado. Insólito. Pero es, sí que es un hecho muy curioso. Por salir con mascotas. Va a tocar Héctor Villalba, la pelota que estaba llegando para Mercier. Allí venía el cambio para el lateral de San Lorenzo de Almagro. El que sale jugando se llama Zárate, que es el otro lateral. Allí metía pelotazo, intercepta muy bien el jugador Mercier. Viene el pelotazo. Correa que venía acompañando, Villalba también que estaba llegando con todo. Están metiendo por lo menos en el arranque del partido. El toque había sido de de Romagnoli. Hay lateral en terreno de Boca que favorece a San Lorenzo. Ribaí Rodríguez, la pelota para el Cata Díaz. Mirá cómo vienen apurando. El que venía apurando era Correa. Correa, la mano Correa. Y sigue Correa, Correa, Villalba adentro, Correa. Bueno, el reclamo del Cata Díaz de que hubo falta. Y la verdad que parece falta. Después vamos a ver si podemos observarlo con más detenimiento. Se armó la jugada de gol, Correa, porque una vez que robó la pelota ya se fue camino del arco. La definición un poco ancha. Señoras y señores, se venía el jugador Piatti tentando, queriendo. Correa viene acompañando Villalba. Ya también está, que es el que no pudo cabecear el remate. Y la atrapa, la controla el arquero Orión. Estaba rechazando con bastante acierto. El remate va a ser de jugador Correa. Los aplausos son para el angelito Correa. San Lorenzo otra vez más cerca que Boca. Allí va soñando una vez más el ciclón. Señoras y señores, aquí está el tatuado. El tatuado que estaba vendiendo un arquero que se queda al cabezazo. ¡Palo! Casi gol en contra, hermano. Sacando ventajas en la velocidad, en la capacidad para recuperar. Excelente anticipo de Kahneman. Supera a su marcador y mete el cabezazo. Excelente, el palo. Ya está Kalinski, ya está Alvarado, ya está Gentiletti. Boca se defiende con 10 jugadores. Allí el toque en la jugada, que eso era lo que quería hacer San Lorenzo cuando el tiro de esquina venía desde el sector derecho. El que estaba metiendo era el jugador Piatti. Penal. Y de mano intencional, penal. Fue bien armada la jugada. Sí, sí, clarísimo. San Lorenzo buscando el primero. Allí va el derechazo. El tatuado, el arquero que ataja, el tatuado que va, el tatuado que quiere, viene el centro. Señoras y señores, el Cata Díaz era el que salvaba. Controlada por Orión. No le pegó bien Romagnoli, no fue demasiado esquinado ni demasiado potente. Después tuvo la lucidez de no pegarle de primera porque volvía a tapar Orión. Para Piatti, que aparecía sobre el sector derecho. Él es el que quiere recuperar la pelota, pero no puede. Bueno, allí va el goleador, allí va el goleador. ¿Qué hará el goleador? Señoras y señores, levanta la cabeza, le va a pegar, le va a pegar. Y controla Torrico. Obviamente. La pelota que estaba llegando para Piatti. Allí está Piatti, sigue Piatti. Se estaba acomodando. Correa. La apertura de Kalinski. Piatti, que no tiene apoyo, tiene que hacer la jugada individual. Desborda. No hay intercepción del centro y después Correa. El control de Correa. En el control queda en el camino Díaz. Presten atención ahí. Cuando controla pasa de largo Díaz y después no hay espacio para otra definición que no sea esa. Magnífica la terminación de la jugada por parte del delantero de San Lorenzo. San Lorenzo está ganando 1-0. ¡Sánchez Miño! Buen intento, sorpresivo el remate de Sánchez Miño, potente además, posiblemente llegar a Torrico.
pero fue una buena idea de Sánchez Miño. Miño era el que lo estaba marcando y allí la pelota ya la tiene el jugador Pérez. Como la pierde ingenuamente, el que estaba llegando era Piatti por atrás. Sin embargo, la pelota no llega para él, el rebote. Ahora sí la tiene Piatti. Sigue Piatti. Lo sigue acompañando el jugador Correa. Lo viene marcando a Piatti. No larga la pelota antes. Fue magnífico lo que hizo Correa otra vez. Recuperando la pelota, Caño y pase. Romagnoli con el enganche perfecto. Muy bien Orión nuevamente. Estaba intentando el jugador Piatti. Romagnoli fue el que le devolvió la pelota a San Lorenzo buscando el segundo. Cuando estamos llegando a los 22 minutos de este segundo tiempo, allí llega el centro, un cabezazo, el goleador que venía a buscar. ¡Uy, qué pelota que sacó! ¡Terrible! Y los aplausos son para el jugador Kahneman, que ahora otra vez vuelve a marcar. Allí estaba Kahneman, pero vuelve a perder. ¡Epa, epa, 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 epa! ¿Eso no fue empujón del hombre de San Lorenzo? ¿No fue penal? Penal, lo cobró. Claro, sí. Sí, lo tiene agarrado. Kahneman, sí. Sí, lo tiene agarrado Kahneman. No hay nada para discutir. ¿Qué era que le decían? Disculpe, ¿cómo era? Señoras y señores, Claudio. Notable Torrico. A él le deben el triunfo los muchachos de San Lorenzo. Se viene la contra. Magnífico Torrico. Invasión de zona. Sí, está bien, pero... El próximo sorteo voy a hablar con Blatter, si me invita al comité regulador, para que se elimine, para que se borren las media lunas de todas las canchas del fútbol. No, del mundo. Pero es que es un límite, después tiene, hay cierta tolerancia. Sí, por... claro, está bien. Señoras y señores, para bajar el culo merece que no veo nada. Va a pitar el final el árbitro de este encuentro, mientras la pelota la tiene Méndez. Señoras y señores, ganó San Lorenzo de Almagro.